Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de bioestadística para la carrera Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Vamos hoy a revisar dos conceptos que son muy importantes. El primero es el de probabilidad condicional y el otro, los otros dos son son dos resultados, ¿no? Que es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Básicamente, de lo que vamos a estar hablando es de si tenemos una partición de los posibles eventos en nuestro universo muestral, cómo el conocimiento de las distintas proporciones de esos eventos afecta en el cálculo de la probabilidad, ¿no? Entonces vamos al pizarrón y empezamos. Vamos de una vez al pizarrón. Entonces, a ver, vamos a hablar primero de probabilidad condicional. Entonces, sí. Aquí vamos a suponer que A y B son eventos de nuestro espacio muestral y vamos a suponer que P de B, la proba de B, es positiva y entonces vamos a definir la probabilidad de que suceda A dado que sucedió B como la proba de la intersección, es decir, que ambos sucedan, pero dividido entre la proba de que suceda solamente el B, pero con certeza, ¿no? Entonces, primero, fíjense que esta definición, no, si le llamáramos PB a de A a esta cosa, cumple la definición de Kolmogorov de una medida de probabilidad, ¿no? Es decir, si tenemos la proba del universo muestral, esto va a ser la proba de omega intersección B sobre la proba de B, pero esto de aquí no es más que B sobre B, y esto es exactamente 1. Si tenemos cualquier evento, esto es la proba de A intersección B sobre proba de B, y como la proba de la B estamos pidiendo que sea positiva, entonces y la proba de la intersección B es mayor o igual que 0, entonces esto es mayor o igual que 0, ¿no? Y la proba de la unión desde que I vale 1 hasta n de las as is con las as is disjuntas 2 a 2, esto es la proba de la unión de las a is intersección, toda la unión intersección b sobre la proba de b. Y esta es la unión, la proba de la unión de las
conjuntos de la forma AI intersección B sobre la prueba de B. Y esto de aquí, todos estos son también disjuntos. Entonces esto de aquí es la suma de las probas de los A y intersección B sobre los índices IS sobre la prueba de B, que es la suma sobre los índices I de las PB de AI, ¿no? Entonces es, digamos, esta definición de cómo calcular la probabilidad de un evento dado el otro es Kolmogorovianna. Entonces es una medida de probabilidad, ¿no? Ahora vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo es, supongamos que tenemos un dado, entonces el dado tiene un universo muestral de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, ¿no? Tiros de dado. Y tenemos el evento de que caiga exactamente 2 y el evento de que caiga o bien 2, o bien 4, o bien 6, ¿no? La probabilidad de A solito, pues es 1 en 6 posibilidades, ¿no? Pero la probabilidad de A dado B es la proba de la intersección sobre la proba de la B, ¿no? Pero la proba de la intersección, en este caso, como A es subconjunto de B, entonces A intersección B es exactamente A, ¿no? Entonces esta es la proba de A sobre la proba de B, y esto es un sexto sobre 3 de 6, que es un tercio, ¿no? Ok. Otro ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente situación, ¿no? Una muestra en la que tenemos 60% de hombres y 40% de mujeres. Los hombres de esta muestra son en una proporción de 30% fumadores. Y aquí tenemos 20% de mujeres fumadoras. Entonces, la probabilidad de que sea hombre y fumador, pues es la probabilidad de que sea hombre y que sea hombre fumador, ¿no? Fumador hombre. Entonces esto es 6 sobre 10 por 3 sobre 10, ¿no? De estos 60%, el 30% son fumadores, y entonces nos vamos a encontrar algo del orden de 18 sobre 100, ¿no? En el caso de las mujeres, tenemos, pues es el mismo calculito, tenemos 4 de 10 son, personas son mujeres y 2 de 10 mujeres fuman, son 8 de 100, ¿no? Ahora, ¿cómo es la probabilidad de que si tienes un fumador,
esa persona sea un hombre. Entonces aquí tenemos que hacer algo más, ¿no? Porque tenemos este 30% del 60% que son hombres fuma y 20% del 40% fuma. Entonces, ¿cuál es la proporción total de fumadores? La PF pues es la suma de los 6 sobre 10 por 3 sobre 10 más el 4 sobre 10 por 2 sobre 10, ¿no? Y estos son 18 más 8, 26 sobre 100, ¿no? Entonces, esta prueba es la prueba de la intersección sobre la prueba de la F. Entonces, esto es 18 sobre 100 sobre 26 sobre 100. Los 100 se van a ver al mago y nos quedamos con 18 sobre 26, que son 9 sobre 13. Ahí está, ¿no? Ahora, vamos a ver el resultado que se llama de la probabilidad, la fórmula de la probabilidad total. Aquí vamos a suponer que tenemos una partición del espacio muestral. Eso significa que la unión sobre todas las sis de la AI es todo el espacio, que AI intersección cualquier otro AJ es vacío y que las AIs son todas distintas del vacío. Entonces tenemos el siguiente resultado. Para cualquier B, tenemos que la proba de la B la podemos escribir en términos de las probas de las AIs, ¿no? La proba de B dado AI por la proba de AI. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo es que la B, es decir, tenemos el universo muestral y el universo muestral está partido en pedazos que no se sobrelapan, ¿no? Y aparte tenemos a la B y la B es una cosa de este lado y ese, la partición grande induce una partición sobre el evento B, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que la B se ve como la unión de conjuntos disjuntos de la forma B intersección AI, ¿no? De N conjuntos disjuntos. A partir de aquí lo que tenemos es simplemente que calcular, ¿no? Entonces vamos a tener que la proba de la B, como son disjuntos, pues va a ser la suma de las probas de las B intersección AI y luego escribimos estas en términos de la probabilidad esta de acá, ¿no? La proba de B dado AI es la de la intersección sobre las P de AI y entonces la de la intersección la puedo escribir como AI intersección B como la de B dado AI por la proba de AI, ¿no? Entonces esto de aquí
es lo que queríamos, la suma sobre todas las is de la proba de B dado a I por la proba de A I. Ok. De los resultados vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos dos cajas con pelotas o con bolas rojas y negras. Y vamos a distribuirlas de la siguiente forma. En la caja 1 tenemos 3 rojas y 7 negras. Y en la segunda caja tenemos 6 rojas y 6 negras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nos salga una negra? Entonces esto lo podemos, todas las posibilidades las vamos a dividir en los dos casos, ¿no? O sea, según el problema, el teorema de la probabilidad esta, pues debería ser P de que salga negra, dado que está en la caja 1 por la proba de la caja 1, ¿no? O sea, la elección de las cajas se hace aleatoria y entonces esa es la partición que tenemos, ¿no? Entonces tenemos la proba de que sea negra y está en la caja 1, dado que está en la caja 1 por la proba de estar en la caja 1, más la proba de ser negra, dado que está en la caja 2, por la proba de estar en la caja 2. Proba condicional, pues es básicamente cuántas negras hay en la caja 1, ¿no? Tenemos 7 de 10 y esto pues va a ser un medio porque es una elección completamente aleatorizada de la caja, y en este caso tenemos 6 de 12 por un medio, ¿no? Que es lo mismo que tener 7 sobre 20 más 6 sobre 24 que es lo mismo que tener 7 sobre 20 más 1 sobre 4 o bien 7 sobre 20 más 5 sobre 20, que son 12 sobre 20, ¿no? Y ahí está. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué pasa al revés? Si tenemos una negra, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido de alguna de las dos cajas? Y a esa pregunta responde, lo que se llama el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes lo que dice es que si tenemos una partición, del espacio muestral, entonces y las probas de las BIs son distintas de cero, y la proba de un conjunto es distinto de cero, entonces la probabilidad de estar en la clase BI, dado que A es verdadero o A tiene cierta certeza, entonces es la probabilidad de A dado BI
por la prueba de BI sobre la suma de la prueba de A dado BI por la prueba de BI. Y esto es simplemente pues escribir esta probabilidad con la definición. Entonces la prueba de A, perdón, de BI intersección A sobre la prueba de A. Y entonces esto lo escribimos con la prueba total. Y este lo escribimos con la condicional. Y obtenemos esto de arriba, ¿no? Entonces, le vamos a parar aquí hoy. Y con este teorema de Bayes vamos a empezar vamos a regresar a lo que estábamos viendo de estadística, ¿no? Hace falta que veamos medidas de asimetría y luego vamos a empezar a ver algo donde nos va a ayudar el teorema de Bayes, ¿no? Entre otras cosas, de momento vamos a dejar aquí nuestra inmersión en la teoría de probabilidades. Y después tendremos que regresar para hacer algunas otras cosas. De momento le vamos a parar aquí. Nos vemos en una siguiente sesión.